siento, bueno, esto que amontoné 40 años, como dije, en el tribunal, haber pasado al tribunal un patrimonio cultural, a ver si acercamos yo creo que contribuir a que entre la diferencia que hay entre el aparato judicial y la justicia, a veces es abismal, pero también es responsabilidad nuestra poder acercarla. Entonces me siento con haber cumplido con esa carga pública, de ver si la justicia se puede acercar a la problemática de la gente. Y sentarse ahí es una situación a la cual uno no está acostumbrado. Entonces yo personalmente no sabía si estaba como docente o como alumno rindiendo examen y encima con una materia mal preparada. Entonces, eso fue la contradicción que me hizo mover ahí. Y con un final un poco tenso porque no comprendí la racionalidad de las preguntas de alguien que me preguntaba a mi espalda exactamente como me interrogaban a mí. Eso que había advertido, señor, recordar duele. Duele porque reviven las heridas que uno tiene en el cuerpo. Sin embargo, este tipo no, se había puesto ya, yo no podía mirarlo porque me había retado el juez ya. Y me preguntaba la misma lista que me hacía Guglielminetti. Las sensaciones de alivio. Y que no fue, y otra cosa, que no es mérito mío. No fue en vano pelear esto tanto tiempo. Y acá hay un mérito de la PDH, de gente como Danevares, como Nomí, como Sara Mancilla. Esos fueron los que estuvieron cuando todos decíamos esto no va más. Ellos siguieron, nos empujaron, nos mantuvieron. Hasta que esa fue la primera sensación que tuve cuando me senté. Pensé en Nomí, pensé en. Mientras el juez hablaba, que yo no lo escuchaba. Entonces, la sensación de que esa pelea de esta gente no fue en vano, que vos estás contribuyendo que no sea en vano. Después, ¿qué va a hacer la justicia con el testimonio que yo hice? Ya es problema de la justicia. La impresión es que el Nano dio con su testimonio una clase magistral, ¿no? Él es un docente. Paradójicamente hay una paradoja macabra, que la causa se llame la escuelita y que el primero en testimoniar sea un maestro, pero que este maestro dé una clase como dio con tanta contundencia, tanto teórica como desde lo teórico, desde lo conceptual y también desde lo vivencial, de lo vivido. Yo creo que fue una exposición que será inolvidable y será tenida muy en cuenta, ¿no? Y creo que esto no se cierra acá, porque habrá una causa a la escuelita 3, quiero imaginar, y una escuelita 4, porque esto se termina cuando se termine de indagar y de denunciar y de encontrar a los responsables de la complicidad civil, porque no basta con el verdugo de la Picana, los ideólogos de la Picana son aquellos que tienen que estar presos. Y acá hubo complicidad de fuerzas sindicales, fuerzas empresariales, etcétera, de instituciones del Estado. Entonces es muy complejo el entramado. Yo creo que un país no se repone tan fácilmente, a pesar de que pasó tanto tiempo desde la caída del golpe. Desde que vino la democracia, a pesar de que pasó tiempo, hay heridas sin cicatrizar. ¿Este testimonio amerita una adenda, un apéndice al libro del Nano? En eso estoy, a eso vine además, ¿no? Para tratar de reproducir en una crónica e incorporarla después en una edición definitiva del libro de un maestro. Pues nosotros originalmente pensábamos cerrar el libro con el testimonio del Nano en el juicio, pero el juicio se venía postergando más allá de los pedidos de Noemí Labrune, instando al Ejecutivo a que nombrara a los jueces, los pliegos, se firmaran, etcétera. Se venía dilatando y se venía dilatando y se venía dilatando. Por suerte, bueno, ya estamos en la etapa. Quiero agradecer a mis compañeros de TBC, de la productora TBC, que habían realizado este material en esos minutos posteriores, ¿no? A Matías, que es nuestro director, que también realiza estos trabajos imperecederos, y ahí habrán escuchado a Juanse Villarreal, que también nos acompaña en nuestro Cartago. Nano, minutos después, la entrevista, la charla, pero esto que estabas diciendo, ¿no? El dolor de las preguntas porque repercute en el cuerpo. Fuiste muy gráfico en eso, ¿no? Sí, yo no. Al salir del juicio yo estaba medio como en el aire, ¿eh? Yo no recuerdo exactamente. Me acuerdo que estaba Juanse.
El juicio fue para mí un dar vuelta a una página muy pesada, y creo que es la posibilidad de la sociedad que dé vuelta una página, pero como, así como lo recomendamos a nuestros estudiantes, que no den vuelta la página sin entender lo que dice el anterior. Si el juicio va a dar vuelta a la página sin entender qué fue lo que pasó, la hemos dado vuelta de gusto, vamos a tener que volver a ella. Entonces me parece que acá hay una posibilidad de dar vuelta a la página sabiendo lo que pasó, conociendo lo que pasó. Nosotros hemos guardado nuestra memoria hechos que todo indicaba que había que olvidarlos por salud, pero sin embargo había como un mandato de los sobrevivientes de que esto alguien tenía que saberlo. Y bueno, y el juicio significó la posibilidad de esta memoria planteársela a una institución jerarquizada del Estado, como es la justicia, para que los jueces hagan con ella algo, pero que la sociedad también haga con ella algo. Si va a terminar el juicio con una condena y todo sigue como hasta ahora, bueno, entonces será un poco frustrante. Yo creo que para que nunca más sea una realidad, la memoria se debe construir hacia el futuro. No son recuerdos la memoria. La memoria es ver lo que nos pasó para que en un futuro no nos vuelva a ocurrir. Y esto es un patrimonio cultural que hay que pasar sobre las futuras generaciones. Acá, yo no sé si lo dije ahí, pero en el juicio me acuerdo haberlo dicho, se asocia al genocidio que ocurrió en Argentina con el genocidio nazi. No estoy de acuerdo, y conmigo comparten esta opinión muchos escritores. Yo lo he tomado de ello. ¿Por qué? Porque para mí hay un genocidio más parecido y que ocurre en nuestro país. Fue el genocidio del pueblo mapuche. Fueron el mismo ejército, los mismos intereses económicos, las mismas familias y la misma metodología. También se secuestraron chicos, también se masacraron pueblos, también se torturó, se hizo guerra bacteriológica. Y sin embargo, después la escuela lo contó como una aventura épica. Y Roca aparece como un héroe. Y entonces, claro, eso corremos el riesgo de repetir la historia, y la repetimos en el 76. En cambio, sí, yo empecé declarando en el juicio con una frase de Primo Levi que a mí me impactó cuando llegué a Italia, que decía, comprender esto resulta imposible, pero conocerlo es impostergable, porque lo que ocurre puede volver a ocurrir. Las conciencias pueden volver a oscurecerse, pueden volver a ser seducidas. Incluso la nuestra. Esto lo decía Primo Levi, que es un sobreviviente de Auschwitz. Entonces la escuela nuestra oscureció las conciencias y sedujo las conciencias y contó un genocidio con una gesta épica. Bueno, este juicio y esta experiencia con el pueblo mapuche nos puede ayudar a que salgamos de esta gesta épica y demos vuelta a la página sin tener que volver a dar la vuelta nunca más en sentido contrario. Eso fue para mí el juicio. Que es difícil, porque cuando el juez te dice, bueno, Balbo, lo escuchamos, claro, se te vienen 40 años de historia encima en un banquito chiquitito, todo rodeado, no sabes por dónde empezar, tenés tanto para decir que no sabes cómo. Yo no tomé conciencia que estuve, creo que más de 4 horas hablando. Ahora, cuando salí, sentí una tranquilidad, como que había, bueno. Yo sí me había podido dar vuelta a la página. Espero que también haya contribuido con mi testimonio a que el conjunto del pueblo argentino y latinoamericano dé vuelta a esta página negra y pesada de la historia argentina. Yo, a nivel personal, lo pude hacer. Lo pude hacer y fui muy ayudado por el tribunal. Además, allá de que creo que ahí declaro algo sobre un hostigamiento de los defensores. Pero no, me parece que no le veías la hoy, cara. Hoy los entiendo. Están defendiendo causas perdidas y no tienen otra. Tienen obligación de hacerlo como defensores, que hostigar a los testigos. No siento ninguna molestia porque lo hayan hecho. Sí tengo un gran respeto por el tribunal, desde el presidente hasta la querella, los fiscales, que facilitaron que yo me pudiera expresar con tranquilidad. Yo tenía dificultades auditivas, yo no escucho. Soy sordo, entonces se había armado un dispositivo por el cual yo podía seguir el juicio todo por escrito. Y el juez permanentemente, el presidente del tribunal, cuando se dirigió a mí, esperó a que yo leyera y hasta que no lo volvió a mirar no se dirigía. Eso me tranquilizó mucho porque se estaba poniendo mis zapatos él.
Cuando él empezaba a hablarme y yo miraba la pantalla, él cesaba en su discurso. Inclusive interrumpía frases a mitad de camino. Cuando yo lo volví a mirar, reanudaba su discurso. Yo no sé si es consciente, pero yo sentí que él se estaba poniendo mis zapatos, que estaba comprendiendo mis limitaciones y que me estaba ayudando a que me pudiera desenvolver con tranquilidad en el juicio. Por supuesto que uno no puede dejar de pensar, recuerdo que cuando me senté después del juramento, sobre la mesa había una Biblia latinoamericana. El primer pensamiento fue, yo llego acá por dos personas. Yo llego acá por Jaime de Nevares y por Momila Brunet. Muchas veces que yo dije, se acabó, esto no va más, esto nunca vamos a llegar. Fueron esas dos personas en sus distintos momentos los que me sostuvieron, los que me alentaron para poder llegar ahí. Ese fue el primer pensamiento que tuve cuando me senté mientras el juez hacía la introducción de ese ritual que tienen todos los juicios, ¿no? Me acuerdo la presencia de esas dos. Sabía que Noemí, si no estaba en el público, estaba fuera, que de Nevares no estaba. Pero para ellos fue mi agradecimiento de haber llegado ahí. Después, bueno, los recuerdos se desatan solos, se encadenan solos, van saliendo, uno va reviviendo. Yo no reviví esto con bronca, yo no tengo bronca contra ellos. Es más, quiero para ellos todas, para los acusados, todas las garantías que ellos nos negaron a nosotros. Todas. Sé que hay una diferencia entre lo que es el aparato judicial y la justicia. Y sé que me estaba moviendo en el aparato judicial. Claro, la justicia. Que no siempre es sinónimo de justicia. Pero bueno, esas eran las reglas del juego que yo había aceptado. Sí, creo que puede ser un paso importante hacia la justicia. Después los fallos. Creo que es una pregunta que me hacen, no sé si ahí, no me preocupan mucho. Lo que sí me preocupa es qué va a ser nuestro pueblo, nuestras futuras generaciones, los jóvenes que asistieron al juicio, que fueron muchos. Es muy importante esto. Yo no podía mirar al público, pero sentirlo y sentir que estaba a mis espaldas, yo me sentí con las espaldas cubiertas. Y eso también me dio tranquilidad para poder declarar. A pesar que era el primero y venía sin experiencias previas, era debutante en ese juicio, ¿no? Es un lenguaje militante de pura cepa, ¿no? Tenía las espaldas cubiertas, entonces caminaba un poco más ancho, ¿no? En esa. Nosotros, y esto te lo digo afuera y te lo digo al aire, te lo digo cuando te encuentro en la calle o cuando te veo en alguna actividad, que sea pequeña, sea chica, está siempre presente, nos da la sensación de que tu presencia a nosotros nos cubre. Por eso es importante hoy, para quienes hacemos Cartago, humildemente acá parados frente a estas cámaras, transmitiendo, que estés con nosotros hoy. Nos sentimos mucho menos solos y nos sentimos nosotros con las espaldas cubiertas. Así que te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo y nos hayas venido a visitar. No, yo te vuelvo a agradecer a ustedes porque estos espacios donde decía yo pensar en voz alta es una de las cosas que nos falta a nosotros como pueblo. Hemos perdido la costumbre de pensar en voz alta con la confianza del que tengo enfrente. Y siempre uno está como a la defensiva hablando con desconfianza en los medios, ¿no? No es lo que ocurre acá. Gracias a ustedes entonces. Buenísimo. Nos vamos hasta la semana que viene por muchos más Cartagos como el que hoy hicimos.